con luz natural. El mismo lote se preparaba para salir a recorrer las rutas de Chubut. Primera etapa de 120 kilómetros con figuras internacionales. La verdad que nosotros venimos con la expectativa de subir más el nivel para los Juegos de la Araucanía, que el año pasado salimos campeones en Tierra del Fuego. Este año nos toca Los Ríos y con esa expectativa viene el equipo Araucanía para poder ganar este año los Juegos nuevamente y mantener el título. Aplaudido Fernando Barroso como líder provisorio. Los muchachos del Yania, del Transportes Norte, del Frío Sur. Se preparaban para salir hacia 120 kilómetros con tres embalajes intermedios. Luego sí la definición de la etapa. El año pasado la primera había sido la clave y tradicionalmente en carreras de dos etapas la estrategia suele jugarse a definir en la primera para no tener sorpresas. Por ejemplo, podemos hablar de la San Francisco Miramar, donde estaremos sobre diciembre, que suele tener un ganador repetido en la general, el mismo nombre que el de la primera etapa. Un día espectacular, muy lejano a la lluvia y tormenta de la primera etapa del año 2011. En este primer tramo, yendo hacia Gaiman, la localidad galesa que tiene Chubut, archiconocida por su fiesta y su té galés con tortas y masas variadas. Ahí estaba también la gente del Lema Team y Dolores Rodríguez Rey, que salía a pedalear con el lote mayoritario, buscando la clasificación de las damas. Ataques prácticamente desde el comienzo del tramo de 120 kilómetros. Llegada a Gaiman a favor de Federico Lemarchand. El hombre de la Máster A. De muy buen campeonato de ruta de veteranos. El que se celebraba en Neuquén, en Centenario. Y donde estuvo metido en el podio. Atención que ahora sí hay ataques y el que viene es el Coqui Leandro Mesineo. Persigue uno del Yania. Ahí aparecía. Justamente para el equipo de Magú. El pibe escudero. Ahora la punta era para Guillermo Massanti. También del Lema Team. Escudero en solitario buscando alcanzar al hombre cabeza de carrera. Y el pelotón relojeando a lo lejos a los dos escapados que buscaban llegar con ventaja a la segunda meta, la de Dolaván. Punta de carrera para Massanti y Escudero. Iban en plena fuga, buscando el trabajo consensuado para sacarle más diferencia en metros y minutos al pelotón que ya se dirige a neutralizarlos. Se acaba el esfuerzo para estos dos corredores. Vuelve a salir, sin embargo, Escudero.
en esta ocasión acompañado por Marcos León y por el dorsal 34 de Agustín Cavalín, del equipo Hidro Allen. Se conforma una escapada de cuatro. Hay un quinto, un sexto y un séptimo sueltos. Aquí viene Fernando Barroso, buscando también colarse en el grupo de adelante para sumar en las metas sprint. Su especialidad es la velocidad. Atención que toma el comando de las acciones el hombre del Lema Team, con el pantalón del San Luis Somos Todos Continental. Estamos hablando de Leandro Mesineo. Ya llegando a Dolabón. Se levanta el segundo de los embalajes de la primera etapa. Y el mendocino Jonathan Pastrán, agachadito para evitar el viento, pasa al frente. Y hay fuga, hay fuga, hay fuga, amigos. Esta puede ser la buena, son cuatro. Por los paisajes de Chubut, el pelotón todavía está cerca. Pero aquí van los cuatro separados. Está Coqui Mesineo. Está Patalagoitía, Jesús Patalagoitía de Venado Tuerto. Y estaban para el Yania el mendocino Pastrán y Rubén Durán, que se sumaba al grupo de punta. Y para la general podía ser decisiva. Ahora sí, comienza a incrementar la diferencia de la mano y de la potencia de Leandro Mesineo. Tercer sprint de la etapa. Otra vez aparece Pastrán, prácticamente sin oposición. Los dos del Yania decididos a sumar en las metas. Mesineo y Patalagoitía iban directo por la general. Y aquí viene, toma las riendas ahora Jesús Patalagoitía. Lo vimos hace muy poquito en la pista de su ciudad, en Venado Tuerto. Aquí aparece Leandro Mesineo. Y una fuga que comienza a incrementar, a sacar cada minuto algún metro más de ventaja. Mesineo en plena vuelta, intentando recuperar su nivel del 2011, luego de que este año sufriera la lesión en la vuelta, en el Giro del Sol, que lo tuviera marginado de los campeonatos fundamentales del argentino de ruta y de la posibilidad de repetir en el Panamericano. Trabajando Coqui Mesineo al frente de todos. Vean cómo ya no se ve al fondo el pelotón. Se cortan los dos principales artífices de la fuga y quedan solos adelante Patalagoitía y Coqui Mesineo. El Frío Sur, el Lema Team, buscando la primera etapa de la vuelta al Valle del Ciclismo. Aquí está Mesineo a su rueda. Patalagoitía, queda más atrás la gente del Yania, el Lungo de Venado Tuerto y el ágil Mesineo, el hombre que es analista de sistemas. Iban rumbo a la definición, que iba a ser solo para dos. La gente y su expectativa
ya no hay lucha para Patalagoitía. Mesineo que toma posición de festejo y cruza la meta con la ventaja necesaria. Victoria para Mesineo, segundo lugar para Patalagoitía. Se levanta el sprint por el tercero. Quiere repetir Barroso. Aparecen los del Yania. Tercera ubicación justamente para Gustavo Hernández, quien estuvo todo el tiempo adelante. Mesineo se quedaba la primera etapa con buena diferencia. Luego de 2 horas 53-21. A 5 quedaba Patalagoitía. Y a 28, sin contar las bonificaciones, Hernández. Mesineo era el nuevo líder de la Vuelta al Valle en Chubut. Y la verdad que me había olvidado lo dura que era. Así que contento, fue una carrera que se salió mucho a los piques, ya que el viento no favorecía como para cerrarla, así que podía ser para cualquiera del equipo. Sabíamos que teníamos que estar 1-2 en cada fuga. Y bueno, se me dio a mí y la verdad que estos últimos kilómetros se me hicieron interminables, porque ir casi la fuga se hizo de salida y ir tirando casi del kilómetro 10 hasta el final, la verdad que se hizo bastante pesada, pero contento por el equipo porque se pudo ganar.